Gracias, buena tarde a todos. ¿Cómo estás, Diana? Nuevamente por aquí saludándolos. Siempre es un honor y un placer poder compartir un poquito lo que nos gusta, lo que hacemos al día a día. Y bueno, hoy me toca hablar un poquito de cirugía guiada. Sé que anteriormente ya habíamos hablado de cirugía guiada, pero hoy quiero hablar un poco de cuando las cosas suben de nivel, cuando es un poquito más compleja la situación. No siempre tenemos casos ideales, lo cual pareciera que es en el mayor porcentaje de las ocasiones que las cosas son difíciles. Hay veces que decimos aquí en el consultorio, entre broma y broma, ¿cuándo me va a tocar un caso fácil? Y bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, eso es el común. Hoy vamos a ver unos tres casos que van a plantear diferentes escenarios, lo cual ayuda mucho la cirugía digital guiada. Antes de que entremos en el tema de la cirugía guiada, quisiera compartirles algo que yo creo que pocos saben acerca de un servidor. Yo soy dentista por accidente, yo no iba a ser dentista. Algo en el camino me llevó a ser dentista, literal por accidente. Yo antes de querer ser dentista quise ser biólogo marino y entre otras cosas, yo soy un fanático de los efectos especiales. Y para poder hacer una referencia a lo analógico y digital, ¿qué mejor que platicar un poquito de cómo se hacen los efectos especiales? Cuando yo era adolescente, tenía algo de habilidad en mis manos y me gustaba mucho modelar dinosaurios, alien, cosas que veía en las películas, ¿no? No se diga Star Wars. Y era bastante interesante cómo lo que salía de las manos, siempre tuve las ganas de ver que estuviera vivo, por así decir, que estuviera funcionando. Todo esto que salía de las manos de uno, vean este dinosaurio, es un T-Rex, es una maqueta de tamaño real. Eso lo hicieron, aquí está el logotipo, es una escuela de efectos especiales, específicamente para las películas de Jurassic Park, Jurassic World y toda la saga que se ha hecho. Pero anteriormente hacían unos tremendos títeres, unas maquetas enormes, que después, mediante el video, lo llevaban a lo digital. ¿Qué quiere decir? Que esto es 100% analógico y lo convierten a digital. En nuestro caso de la odontología, estos somos nosotros. Esto era trabajo analógico. Y cuando vemos estas imágenes, que es un trabajo artesanal, manual, completamente analógico, yo no le veo un pero, un defecto. Podremos ser muy meticulosos y encontraríamos ciertos detalles. La odontología, yo creo que la implantología al día de hoy se divide en lo que es analógico y digital. Y desgraciadamente hay una discusión absurda realmente donde pareciera que todo lo analógico queda de lado, que ahorita lo nuevo es lo digital, cuando es completamente otra realidad. Todo esto se ha logrado, tienes que planearlo, tienes que saber cómo usar analógico. Lo digital es una herramienta increíble, pero no suprime lo uno a lo otro. Mas, sin embargo, creo que son complementos. Esto fue hecho a mano, son títeres, grandes marionetas, que es como se hizo. Ahora, esto es lo que vemos al día de hoy en las películas. De la nada, de la mente de un creador y en una supercomputadora, crean árboles, casas, caminos, dinosaurios, cosas que nos engañan a la vista, que son 100% digitales. Anteriormente tenían que construir casa por casa, árbol por árbol, hacer maquetas como los arquitectos, impresionantes. Y vemos cómo todo es falso, solo está convertido en algo real mediante la tecnología digital. Pero, si se dan cuenta, en esos niños que están montando a los señores, hay unas sillas de montar de verdad, eso es analógico. ¿Cómo se está combinando lo analógico con lo digital? El personaje que trae aquí la pistola o el fusil es real con una pistola, pues de utilería, evidentemente, pero la combinación de imágenes lo hace que lo veamos tan real. Esto es algo bastante, en lo personal, se me hace increíble. Cuando tú vas al cine y ves todo esto, es cómo lo lograron, cómo se pudo hacer. Y vemos muchas cosas que hay una combinación, específicamente en el cine. Pudieron hacer la combinación de analógico con digital. ¿Por qué nosotros como dentistas empezamos a pelear que lo analógico es obsoleto?
que lo del día de hoy es lo digital, que lo digital es panacea. Remembrando un poquito acerca de cirugía digital, cada vez que hablamos de esto, me gusta hablar de este par de personajes, el profesor Daniel Van Sternberg y el doctor Mats. Ellos eran visionarios. Ellos empezaron en los 80. Casualmente, yo veo algunas coincidencias. Yo creo que eran fanáticos, a final de cuentas, como yo, de Star Wars. Porque Star Wars sale en el 77 y ellos en los principios de los 80 querían hacer cirugía mediante computadoras, cirugía de mínima invasión y cirugía de máxima precisión. Y no fue que hasta el 2000, el año 2002, logran concretar toda su investigación. Pero hubo un parteaguas, hubo una piedrita que desenvolvió toda esta cadena de investigación. Ellos hicieron varias prácticas en cadáveres, donde sus resultados, sus investigaciones, estuvieron documentando todo y vieron los por qué era bueno algunas de las cosas que vamos a ver más adelante. A todo esto le podemos llamar evolución. Empezamos antes de los implantes, podríamos pensar que estamos en esta etapa. Cuando ponemos implantes ya tenemos ciertas armas diferentes a nuestro abanico de opciones para nuestro paciente. Al día de hoy, con odontología digital y lo que se viene, que ya es un presente, la cirugía navegada, estamos completamente en este lado. Pero todo es una escalera. Cada paso que hemos dado son escalones. No suprime lo uno a lo otro, insisto, porque podemos hacer combinaciones. Esas combinaciones específicamente, hoy vamos a hablar cómo hemos combinado la cirugía digital guiada para aumentar la predictibilidad, para aumentar la precisión en casos más complejos. ¿Cómo aterrizamos esto? Esto, lo que hablamos de lo digital y lo analógico, cuando yo creo una guía quirúrgica o decido hacer una cirugía guiada, ¿cómo lo aterrizo? Mediante estas herramientas, hay muchísimas, son impresoras 3D, hay muchas modalidades, las que ocupamos los dentistas. Son las de resina líquida. Esto es cómo funciona, está en un video acelerado. Este video acelerado tarda aproximadamente 4 horas, donde va poniendo capas y capas y se va polimerizando lo que es una guía quirúrgica. Eso nos ayuda muchísimo. Hace varios años, en una conferencia de Nobel, yo todavía no era speaker para ellos, había un doctor que hablaba de cirugía guiada y decía que cuando había poco hueso, la cirugía guiada no era indicada. Y yo al día de hoy, y leyendo muchos artículos y teniendo la práctica del día a día, nos damos cuenta que los resultados de los valores de desviación son mucho menores cuando tenemos un flujo digital. ¿Qué quiere decir? Quiero máxima precisión, quiero que las cosas funcionen, el implante se coloca donde vamos a rehabilitar, ¿sí? En casos muy complejos podemos tener ciertas desviaciones, pero lo menos que podamos dejar a la suerte siempre es mejor. A mis alumnos del posgrado siempre les comenté, siempre que puedan hagan una guía analógica, digital, artesanal, gluten free, como quieran llamarle, pero siempre tengan guías. Y la implantología es como la vida, siempre tenemos que tener una guía. Si no tenemos guías en la vida, nos vamos a perder muy fácilmente. El software que tenemos que utilizar, en el caso de Novel, se llama DTX, es un software de diagnóstico y planeación, y además podemos hacer cirugía digital guiada. Es un software bastante eficiente, es muy bueno, muy versátil. Actualmente cada vez hay innovaciones y hay muchas formas de hacer cirugía guiada. Este es el software que a mí me gusta, lo uso todos los días para planear todos los casos de implantes, para diagnóstico y planeación. Pero básicamente lo uso para hacer cirugía guiada. Cuando yo empecé en la aventura de cirugía guiada, yo ya estaba involucrado en los implantes hace muchos años y yo quería hacer cirugía guiada sin saber por dónde. Es una curva de aprendizaje, es un software, obviamente, y vamos a ver qué tipos de archivo tengo que ocupar para hacer cirugía digital guiada. Punto número uno. Archivos DICOM son imágenes digitales de comunicación en medicina. Por eso en inglés se abrevia DICOM.
Y vamos a ocupar archivos STL. Son de estereolitografía, simplificado y no editable. Del CAD. El CAD quiere decir diseño asistido por computadora. Si vamos a la segunda diapositiva que les he mostrado, tercera, perdón, ahí vemos cómo todo es editable. Hacer una casita, un arbolito, los colores, el movimiento de los árboles, el flujo del agua. Eso sería, todo es CAD, diseño asistido por computadora. El STL es un diseño que no es modificable. ¿Esto cómo lo obtenemos? Vamos a verlo. Punto número uno, la base. La base va a ser la obtención de archivos de ICOM. ¿Cómo lo hacemos? Mediante tomógrafos. A diferencia de otro software, yo puedo utilizar los archivos DICOM obtenidos mediante un tomógrafo helicoidal. Pocos software van a poder leerte el archivo helicoidal, que es de hospital convencional. Y lo que es más común para dentistas, el CONVIM. En lo particular, me gusta más este. Hay quienes dicen, es que es mucha radiación. Depende del centro radiológico, porque hay softwares de este tipo de equipos que van a reducir su potencia de radiación, depende de lo que sienten. Si es una, si hay una gran densidad en altas unidades Hounsfield, va a disminuir o va a aumentar, depende si es poco o es muchas unidades Hounsfield. Y este siempre es una constante. Este es el tipo de tomografías que obtengo mediante el aparato helicoidal. Me gusta mucho la textura, la definición, la precisión. Al mismo software le gusta. Y los archivos STL. Por ahí me decía un doctor amigo, miembro del equipo, oye, vende un escáner súper barato. Muy buen escáner, muy, muy barato. Ok. ¿Cuántos triángulos nos da por imagen? Esto es la misma cara, es la misma cabeza, pero nos damos cuenta que hay una malla hecha por triángulos. Mientras más triángulos tiene, mayor precisión es. Es como las antiguas cámaras que las medíamos en megapíxeles, las primeras cámaras digitales. Esto lo medimos en triángulos. Mientras más triángulos tenga, más precisión va a tener la imagen. ¿Cómo lo obtenemos? Hay escáneres de mesa, hay marcas chinas, hay marcas diferentes. La idea es la máxima malla, los máximos triángulos que puedan obtener. Son muy sencillos, no son tan costosos como los intraorales. Lo más común que usamos los dentistas son los escáneres intraorales, marcas la que ustedes elijan. Este tipo de equipos son buenos. No sé por qué son tan caros, pero son muy buenos. La obtención de imágenes, en lo personal, creo que me es más sencillo escanear un modelo que adentro de boca. Adentro de boca, eso es personal. Yo sé que aquí en la audiencia va a haber gente que es muy buena con estos escáneres. Yo no tengo tantísima experiencia como otros colegas. No tengo el escáner, pero sí he batallado un poco para obtener imágenes. Sin embargo, con el escáner de laboratorio, a donde los llevo, de volada me los escanean. Es muy, muy sencillo. Desventaja. Tengo que tomar una impresión. Ventaja del escáner intraoral. No hay que usar siliconas ni alginatos. Una vez que tengo el archivo STL, mediante el software, vamos a empatarlo a lo que sería la tomografía. Y ahora sí, tengo muchas referencias, tejidos duros, tejidos blandos, lo cual nos ayuda a incrementar la precisión y predictibilidad. Y una vez que tengo todo eso, puedo generar una guía quirúrgica digital, la cual la vamos a llevar a la realidad mediante una impresora 3D. Nobel sigue haciendo sus propias guías. Si tú tienes este software y tú diseñas tu guía, no tienes impresora, lo puedes enviar directo a la empresa y ellos te lo van a hacer llegar. ¿Sí?
Actualmente tenemos la libertad de poder hacer en casa nuestras propias guías, lo cual nos incrementa la producción porque es prácticamente el mismo día. Imprimir una guía o una charola de 4 a 5 guías por más me va a tardar 6 horas, exagerando. Si es una sola guía, puede ser 2 horas, 30 minutos. Hay diferentes impresoras. Y hay diferentes protocolos. Si yo tengo un paciente dentro, es un paciente ideal para poder operar con mínima invasión, con máxima precisión. Vamos a ver en uno de los casos que también hay que tener cierta precaución con algunas cosas. La cirugía digital guiada originalmente se lanzó, al menos en México, para dentistas generales que queríamos hacer implantes. Se lanzó de esta forma porque todo el mundo podría poner implantes, como la película de Ratatouille, todo el mundo puede cocinar. Era la idea, que todo el mundo pudiéramos. Pero ha habido una cierta curva de aprendizaje donde hemos cometido infinidad de errores y complicaciones y nos damos cuenta que hay que ser muy cuidadosos. Uno de los pacientes más complejos para colocar implantes siempre va a ser el paciente edéntulo total. ¿Por qué? Porque depende qué tan estable es la prótesis, qué tanto tejido blando tiene, cuánto se va a mover esta guía quirúrgica. Hay pacientes que casi no tienen. ¿Cómo hacemos este protocolo? Vamos a poner marcadores de gutapercha sobre la prótesis. Podemos duplicar la prótesis. En lo personal, me gusta hacerlo sobre la prótesis que usa el paciente. Eso a mí se me hace más predecible porque es lo que le ajusta en su boca. Y vamos a poner la prótesis, hacemos el escaneado del paciente con la prótesis y después a la prótesis solita. Este es el procedimiento. Paciente escaneándose con todo y prótesis colocada. Vemos cómo está el paciente en el tomógrafo que usamos en San Luis. Es el hospital, no es mío. Y exactamente en la posición que el paciente está, tenemos que ubicar posteriormente a la prótesis. Primero es el paciente con todo y prótesis. Ahí se va viendo cómo se ven los marcadores de gutapercha. Y después vamos a hacer la prótesis sola, posicionada en una esponja. Una vez una doctora de aquí de San Luis fue a hacer este protocolo y se le ocurrió estabilizar la prótesis con cinta Durex, pero muchísima cinta Durex, de tal manera que cuando ve la imagen la doctora, lo que ella tenía era una bola de cinta Durex, lo que había escaneado, ya no era una prótesis. Si tú pones solo un pedacito, si es necesario, yo nunca lo hago, yo en la esponja hice unos agujeros para soportar si fuera inferior o superior, y nunca pongo cinta adhesiva. Y eso te permite que funcione bien. Y ahora empezamos a hablar de cómo sería el protocolo. Voy a regresarme. ¿Por qué me regreso? Vean, tengo una prótesis completa. ¿Cómo voy a estabilizar mi doble barrido en un paciente al cual voy a hacer extracciones? Llamémosle este caso. Paciente con dentición terminal y ocupo un doble barrido. Tengo que poner primero la prótesis a escanear antes de modificar cualquier cosa. Aquí el protocolo es al revés. Escaneamos la prótesis, sale completa. Después, si se dan cuenta, me llevo el micromotor al gabinete radiológico y voy a cortar la zona donde tengo dientes. Voy a estabilizar nuevamente la prótesis. Ojo, si se dan cuenta, no tengo ningún marcador de gutapercha en todo este segmento. De manera que yo coloco la prótesis y el software va a pensar que siempre estuvo completa y voy a obtener un empalme de imágenes como si nunca hubiera cortado esa guía. Si yo pensaba usar esta guía para un provisional fijo y carga inmediata, olvídenlo, eso ya no va a servir. Tendría que ocupar otra prótesis para convertirla. Y esto es lo que va a ver el software. Nunca hubo puntos de referencia aquí que me perdieran al software. ¿El empalme se va a ver extraño? Sí, se ve extraño. Vean cómo sobresalen los dientes de lo que sería la guía. Yo ya sé que cuando quite los dientes no tengo ningún problema.
Y es como empezamos a subirle niveles de dificultad a la cirugía guiada. En la cirugía guiada hay muchos detalles, muchas variables que nos pueden disminuir o incrementar la precisión. Siendo honestos, el hacer estos casos más complejos, estás teniendo unas variables, dejas unas variables abiertas para incrementar la inexactitud. Siempre puede ser un poquito menos preciso. Depende de todo lo que manipulemos, cómo lo manipulamos. Ya una vez que vamos a operar al paciente, podemos tener la guía digital, llevarla a Solid. Esta es una guía digital original de Nobel. Tiene un código, el código que me genera. Las impresas van a ver que son diferentes. Es importante tener un kit de fresas especial. No se opera, no se puede operar con el mismo kit de fresas que usas para la cirugía convencional. ¿Por qué? Porque a través de la guía digital quirúrgica van a pasar esas fresas y en promedio son 10 milímetros más largas. Siempre va a ser así. Tenemos que usar unos reductores que embonen perfectamente en los anillos. Y una de las preguntas, ¿por qué el anillo de metal? Ese anillo me cae gordo, ese anillo estorba. Muchos colegas dicen eso. Inclusive hay empresas que anuncian que ellos hacen guías quirúrgicas y cirugía guiada sin anillos, lo cual suena maravilloso. Es abates costos, pero si se dan cuenta, ¿qué hay aquí? Yo usé una fresa que no era del diámetro del reductor. Y si la fresa recorta este metal, ¿qué le pasará a una guía quirúrgica que no tiene la protección del anillo metálico? Que tiene sus porqués. Eso lo he platicado en otras charlas. Tiene sus porqués hacerlo. El anillo metálico te va a permitir que la fricción, que la guía soporte la fricción cuando pasan las fresas, los reductores. Te va a posicionar a tu implante tridimensionalmente mejor. Si tú tienes solo acrílico, la fresa te puede, valga la redundancia, fresar ese acrílico. Si fresas ese acrílico, tu precisión ya no es la misma. ¿Por qué? No sabes si mesial, distal, apical o coronal, vas a tener una deformación tridimensional y tu resultado no va a ser lo que esperabas. Cuando estaba en el posgrado, me llega un alumno y dice: Mire, doctor, un caso con cirugía guiada. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrorosa! Con perdón del alumno, ¡qué cosa tan horrible! ¿Qué es lo que yo vi ahí? Implantes completamente fuera de posición, implantes, no había manera de cómo rehabilitarlos, inclusive, todos chuecos, era una arcada de 6 implantes, creo, 8 implantes, todos chuecos, no había una planeación de aditamentos transmucosos que te permitieran pasividad, todos, todos chuecos. ¿Qué pasó? Oye, ¿tú hiciste la cirugía guiada? Sí, yo la hice. Ok. ¿Y la guía? ¿Tú la diseñaste? ¿Tú escogiste dónde iba cada implante? No, doctor. La empresa que me vende los implantes se encarga de todo eso. Yo nomás pongo los implantes. Esa es otra variable importante. Si tú dejas en manos de otra persona que te diseñe dónde van tus implantes, recuerden que son ingenieros de informática, que no son dentistas. Y mucho menos en su vida han puesto un implante, o al menos de perdido se los han puesto a ellos, no lo sabemos, y pone los implantes donde ellos creen que hay hueso. Este es un sistema que me permitieron ver en el norte del país, donde se colocan unos anillos completamente manual. Y un tema similar, si yo agarro una botella de agua y rosco la tapa, en muchas ocasiones no lo rosco bien, inclusive el agua se tira. Este diseño suena interesante cuando solo con un desarmador vas a roscar, pero inclusive veo que saca rebabas. ¿Qué quiere decir? Que estoy fresando hasta cierto punto esa posición tridimensional y que mis anillos no van a estar muy estables. El sistema que nosotros usamos tiene una forma de estabilizar perfectamente bien el anillo, de manera que no tengas problemas. Vemos cómo sobresale en algunos lados, abocardado en otros,
más sumido en unos lados que en otros. Esto es lo que se esperaba de la cirugía guiada, o lo que esperamos. Cirugía flapless, cirugía de máxima precisión, de mínima invasión, y cirugías más rápidas, más eficientes. Hay cosas que tenemos que tener cuidado. Vamos a platicar en el último caso qué es lo que puede pasar si no ponemos atención. Si somos cuidadosos, no habrá ningún problema. Esto fue mi planeación original. Esta es la radiografía con los resultados finales. Y pasamos a ver casos clínicos. No quise ahondar mucho en la teoría de la cirugía guiada, ya que eso lo hemos visto en otras ocasiones que nos hemos visto. Hoy vamos a hablar un poquito más de sangre. A la gente le gusta la sangre. Vamos a ver un poquito de sangre. Vamos a ver este casito. Este es un caso ya antiguo. Es un caso hecho con Replace Conical Connection. Todavía no los usábamos tanto. Es un muy buen implante. Me encanta ese implante, pero ahorita estoy enamorado de los Active. Vamos a ver cómo estaba. Si en el software yo veo que el diente está flotando, si en el software yo veo que hay una pérdida de hueso, cuando yo llego a operar a mi paciente, efectivamente, hay pérdida de hueso, hay tejidos lastimados y tengo alto riesgo. Si yo veo que tengo emergencia por palatino, es por palatino. Si es en el borde incisal o por vestibular, eso va a suceder. Vamos a ver poco a poco este caso. Esto es como lo planeamos. Cerca del nasopalatino, muy cerca del nasopalatino. El paciente no quería puentes, el paciente quería un implante por diente. Y yo no quería perder implantes. De tal manera que estábamos en el mismo canal. Usted no quiere puentes, yo no quiero tener ese riesgo de que si pierdo un implante, pues, ¿qué hago con el puente, no? Entonces, así es como lo trabajamos. Este es el señor, cuando se saca la foto, sonríe, señor. El señor no sabía sonreír. No sonreía. Esto es lo que encontramos en su boca. Un puente con pérdida de hueso, evidentemente. Y tenemos, vamos a revisar. Tengo un canino, un lateral, un central, un lateral, otro lateral y un canino. Vemos tejidos muy inflamados, muy lastimados. ¿Y por qué demonios tengo otro lateral? Esto era tan sencillo. Este es uno de esos pacientes que todo el mundo quisiera tener. Doctor, haga lo que sea necesario. Doctor, yo voy a ponerme lo que se ocupe, así es ortodoncia, endodoncia, implantes. Y además, por el costo, no se preocupe. ¿Quién no quiere un paciente así? Todo el mundo quiere un paciente así. Y este es ese señor. Vemos las periapicales, vemos que hay pérdidas de hueso, había movilidad, una importante movilidad. Se trataron de mantener esos dientes mediante endodoncia. Se realizó ortodoncia, esto no es su boca, esta es una foto de referencia. Y una vez que tuvo la ortodoncia, ahora sí empezamos a planear. Este diente se va, obviamente este resto se iba. ¿Y dónde va a ser mi rehabilitación? Tengo en tejidos blandos, vemos la distancia. Y yo sé que voy a tener una emergencia por palatino, una en borde incisal y otra por vestibular. Puedo tener dos coronas atornilladas y una corona cementada. Se llega el día de la cirugía, teníamos estos provisionales, vemos que ya no existe ese lateraloide, podríamos llamarle. Es un diente que parece un lateral, pero no era ni un lateral, no sabemos qué es. Extracciones, obviamente con movilidad, tuvo ahí cierta reabsorción. Vemos lo pigmentado que están las raíces, quiere decir que estaban sumamente contaminadas. No había manera de conservar eso. Y este es el día de la cirugía. Yes, se está quitando todo el tejido. Eso es puro dice el doctor que operó ese día conmigo, puro tuétano. Es puro tejido granulomatoso adentro del alvéolo, pegado a la pared vestibular, al tejido vestibular. Y eso solo es una pequeña porción. Salía muchísimo tejido.
muchísimo tejido infeccioso. Se removió todo. Si ven el tamaño, vean la tijera y comparen con ese pequeño pedazo de tejido. Es un quistezote gigante. La foto no salió muy bien, pero se ve toda la pérdida de hueso que ya habíamos previsto con el software. Colocamos la guía quirúrgica. Anteriormente hacía otro protocolo. Al día de hoy, primero levanto un colgajo, coloco mis implantes y después regeneramos y suturamos. Aquí se hizo sin levantar colgajo. Se colocaron los implantes tipo flapless. Se posicionaron en la mejor posición posible, valga la redundancia. Y vemos cómo evidentemente falta muchísimo hueso. Es un implante, honestamente, con poca estabilidad. El que no tenga una estabilidad no quiere decir que primaria, no quiere decir que no se integre, pero vamos a cuidarlo. Carga inmediata, ni de broma. Se colocan las tapas de cierre, se colocan tapitas de cierre. Oye, se salió esto, ¿verdad? Ok. Me estaba diciendo aquí que algo pasaba, perdón. Vean el gap. Todo el espacio regenerativo. Aquí tengo una cosa muy afortunada. Tengo crestas de hueso que abrazan todo el injerto y el implante que está ahí. Usamos una matriz dérmica celular, la membrana Creos, y usamos una combinación de hueso bovino, perdón, porcino con hueso humano. Se rellenaron todos los gaps. Se coloca la membrana. Y se engrosa el tejido. El paciente algo que nos pidió: no quiero incisiones adicionales. No, a ver cómo le hacen. Por dinero no es problema, pero yo no quiero que me quiten pellejo de mi paladar. Fue por eso que se usó esta matriz dérmica celular y funcionó increíble. Esto fue en el 2018. A los 3 días. Esto ya pasaron más días. En agosto, vemos cómo va cicatrizando bastante bien, vemos el volumen es muy bueno. En noviembre descubrimos implantes, pusimos los healing y el tejido es tanto que abraza el healing, lo cual es muy bueno. Cómo se ve nuestros perfiles de emergencia sin haber manipulado nada, se ve que corté los temporales de titanio en boca, por eso el polvo. Opacamos los temporales. Cómo se ven en posición. Y lo que habíamos previsto desde antes de operar. Una emergencia palatino, una en borde incisal, pero por palatino, y otra que se involucra la cara vestibular del lateral. Y así mis provisionales. Idéntico, sale perfectamente igual. Aquí estoy usando tecnología digital, planeación digital, hecho en base a un encerado analógico. Era lo que hacíamos en el 2018. Actualmente todo es digital. Todo el flujo es digital. Vemos cómo se ve por vestibular, un acercamiento por palatino, ligeramente borde incisal y en vestibular. Hicimos mock-up, provisionales. Ya tengo unos perfiles de emergencia modelados. Vemos lo que son los centrales, el lateral. Mis provisionales individuales. Preparamos carillas. Antes éramos un poquito más invasivos. Cada vez lo hacemos menos invasivo. Duplico el perfil de emergencia de mis provisionales, lo que me mantiene este tejido en la posición, a unos coping de impresión, y ahí es como se ve. Los colocamos en boca y tomamos impresión de cucharilla abierta. Vemos la encía blanda que corrió el laboratorio. Me manda pruebas, reviso los sellados, reviso puntos de contacto. Son muy importantes los puntos de contacto. Reviso que todo baje muy pasivo. Saco una radiografía para que el laboratorio entienda dónde va la cresta ósea en relación a mi punto de contacto. Este tema es muy importante. Los laboratorios no saben dónde está el hueso. No saben a qué distancia van a dejar su punto de contacto.
Y ese es un tema bastante importante. El trabajo de laboratorio, cómo corren el modelo, van haciendo incrementos de porcelana. Es algo que en lo personal se me hace muy bonito, muy artístico. Y al final de cuentas, y sin darme cuenta, no estudié para hacer efectos especiales, pero las cosas que hacen mis manos en conjunto a los del equipo, llámese laboratorio, perio, etcétera, estamos haciendo artesanías o esculturas que están funcionando y están siendo en boca. Y sin darme cuenta, hicimos lo que siempre quise hacer, pero no solo es un efecto especial, son realidades. Y veamos lo que tenemos aquí. Una corona atornillada, otra corona atornillada y una corona cementada. Estos son los pilares que usamos, son unas bases de titanio llamadas Universal Base. Y llega el día que colocamos, vemos un espacio, rectificamos, vemos cómo este muñón de circonio hubo que mejorar algunas condiciones para dar más pasividad. Y esta foto, el lateral no había quedado, fue de resina. Posteriormente ya tenemos la corona de lateral. Errores. Sí, sí hay errores. ¿Qué errores tengo? Mandé muy arriba este perfil de emergencia. Debió haber sido más abajo. Afortunadamente el paciente no sonrió muy alto. Esto es como llegó con esos diastemas y ese lateraloide, llamémosle, este pedacito de diente. Ahora hay canino, lateral, central, central, lateral, canino. El señor fuma, el señor toma tinto, café, no es muy cuidadoso. Y algo que me dijo el señor, si yo me cuido, te quedas sin trabajo. No, señor, no es por ahí, es como si le tiro basura al barrendero para que barra. Tendrá mucho dinero, pero por favor cuídese que no va a ser nada igual. La planeación en el software, resultado final. Y cómo se ve en diferentes vistas ese resultado. Lo que tenía, lo que tenemos al día de hoy. El señor que no sonreía, ya puede sonreír. Vemos cómo están mis implantes, son replays, conical connection, con un núcleo de circonio más porcelana. Sonrisa de antes, sonrisa ahora. El señor me dijo, quiero comer y disfrutar la vida. Vean los ojos, no vean la sonrisa. Estos ojos me dicen otra cosa. Yo lo veo como enojado, es una sonrisa más. No sé si está gruñendo, si está sonriendo, qué está pasando. Pero acá sus ojos y su sonrisa no dejan duda de que el señor ahora es feliz. Vemos ahora sí sonrisas, ahora sí vemos dientes, antes y después. Recuerden que cada vez que vemos un paciente, no solo son dientes, cambiamos vidas. Y cambiar vidas es algo muy gratificante, más de lo que el paciente diga si trae o no trae dinero. Eso, bueno, vivimos de esto, pero que el paciente sonría, eso es maravilloso. Esto fue un caso de postextracción, caso más complejo, un casito donde nos falta un poco de hueso, un poco de tejido y cómo lo fuimos mejorando. Ahora tenemos una chica con nada de hueso, literalmente nada de hueso. Donde, por protocolos, podríamos pensar en regenerar primero y después poner implantes. Pero tenemos otro problema. Ella no es mexicana, ella viene de Brasil, tiene poco tiempo y tenemos que optimizar al máximo. Ahorita lo mejor que nos pudo pasar con ella es que su marido le dijeron, no te vas a regresar a Brasil, te vamos a dejar otro rato en México. Y podemos trabajar un poquito más con ella. Es como la refiere el ortodoncista con nosotros. Vemos estos colapsos tremendos. Vemos cómo se pierde aquí la encía. Vemos este grosor. Prácticamente es nada. Se le quita la ortodoncia. Y vemos de lo que disponemos. Es muy poco tejido blando. Es muy poco hueso. ¿Y dónde le voy a poner un implante? Sacamos tomografía. Y vemos el grosor de este huesito. Es muy, muy pobre. Bastante pobre. Cuando tengo un caso así de complicado,
Me siento con los ángeles de la guarda, que son parte de mi equipo, son los perios. El perio, básicamente tengo un perio, pero este lo hicimos con dos perios. Y empezamos a evaluar. Distancia, buena. Triángulo, bueno, pero muy, muy arriba, casi en el seno maxilar. Yo necesito esta zona para regenerar. Vemos ese tremendo colapso, es muy grande este colapso. Anchura. Cuando empieza este triángulo de hueso está un poquito mejor, pero en general es pura cortical. Vemos grosores bastante malos. Por ahí podríamos pensar, con un implante de 3.0, el 3.0 regeneras poco, sí, pero el 3.0 no está diseñado para cargas oclusales de tipo premolar o molar. Eso está diseñado para laterales, para anteriores inferiores, algunas veces para centrales. Se puede fracturar. Pongo el implante que sigue el 3.5 y evidentemente no queda hueso por ningún lado si coloco este implante. El lateral. ¿Cómo se ve el lateral? Buena altura, bastante buena altura, pero nuevamente la depresión de hueso, la pérdida de hueso es muy grande, muy severa. Las medidas nos va un poquito mejor que en el premolar. Y aquí sí puedo pensar en colocar un implante de 3.0. Tengo más del 50% del implante dentro del hueso. Y nos vamos al otro premolar. Otra depresión gigantesca. Vean cómo se ve la raíz del molar, la raíz mesial. Buena altura, pura cortical. Medidas un poquito mejor. Ahí podemos intentar colocar un implante y regenerar. Recuerden. Cirugía guiada al día de hoy, yo podría definir que son hacer agujeros de precisión para colocar implantes. Eso es muy bueno. Estos son los doctores con los que trabajamos, muy buenos doctores los dos. Ellos diseñaron el colgajo sin liberatrices, lo cual fue maravilloso. Y vemos que lo que habíamos visto en la tomografía se cumple aquí. No hay hueso, hay tremenda depresión. Vemos cómo se ve la raíz mesial. La ventaja es que tenemos cortical en la raíz mesial. Del otro lado, igual, una depresión gigantesca. Se levanta el colgajo y se trepa literalmente sobre la guía. Coloco la guía. Vamos a estabilizar esa guía. Y todo el huesito que salga lo hicimos a bajas revoluciones. Aquí violamos el protocolo. El protocolo te dice que entre 800 a 1000 revoluciones. No fue violarlo propiamente dicho. Tratamos de usar las más bajas revoluciones posibles para captar todo el hueso. Empezamos fresando con irrigación. Al retirar la fresa, cortamos la irrigación. Y nos vamos muy despacio, bastante despacio, y vamos capturando todo el hueso posible. ¿Por qué? Porque este huesito mezclado con el otro, tenemos un alto potencial regenerativo para aumentar grosores. Cada una de las fresas, juntamos el hueso al máximo. Utilizamos este tipo de implantes. Un amigo, un buen amigo y maestro, dice: mientras más complicada es la situación, active la solución. Suena un eslogan bastante divertido, pero efectivamente nos ha ido muy bien con este implante. Es una chulada de implante. Yo lo uso todos los días, me encanta este implante y tenemos excelentes resultados. Los vamos a ir viendo. Preparamos, ya sabíamos que íbamos a tener cierta fenestración. Lo vimos en la tomografía. Vean cómo el implante queda perfectamente bien centrado en el espacio mesiodistal. Vestíbulo palatino queda perfectamente ubicado y también muy rehabilitable. Vemos esta fenestración, una fenestración bastante interesante. Vemos los puntos de anclaje de los pines de fijación. Vemos el grosor de hueso que tenemos. Está bastante bien. Algo que no les conté. Este paciente padece artritis reumatoide. Todo el tiempo está tomando corticosteroides. Eso te hace un paciente susceptible a infecciones. Este implante se nos infectó por una cierta situación de sus medicamentos. Y bueno, ahorita les sigo contando del caso. El lateral, usamos la guía, hicimos la preparación con la guía y lo bajamos a mano.
estoy combinando la precisión de la cirugía guiada y recapitulando con los conocimientos manuales. El otro lado fue regenerado con hueso. No había manera de colocar un implante. En este que ya tenemos el implante, esa fenestración, aprovechamos los pines de fijación como puntos sangrantes y se regenera. Se pone una membrana Creos con tachuelas y muchísimo hueso, bastante hueso. Esto es al poco tiempo, les digo, la paciente se infectó, vean, todavía hay suturas, no había pasado ni una semana. Se nos infectó un poco, se expuso una tachuela, perdimos tejido, perdimos un poco de hueso, pero el implante sigue ahí. Tiempo después, vemos grosor del reborde, es mucho más ancho, en todos lados. Decidimos descubrir implantes, vemos cómo tenemos hueso hasta arriba, a pesar de que tuvimos una infección. Recuerden, este implante es un todoterreno, nos va muy bien con él. No quiere decir que nunca haya perdido uno, es bueno, pero si perdemos alguno, algo pasó y hay que revisar qué es lo que pasó. Aquí nos fue muy bien, bastante bien. Y de este lado vemos el reborde de hueso, bien bonito, súper bonito. Lateralmente no es tan bonito, hay que regenerar un poquito más. Se coloca este aditamento que me ha gustado mucho, ONGUAM. ¿Por qué lo quiero? Ya tuve una infección, tuve un poco de pérdida de tejido, tuve pérdida de hueso. No vamos a estar opera y opera a la paciente. Recuerden que tenemos poco tiempo, la paciente se va a ir. Colocamos el ONGUAM, lo cual va a hacer que me conserva hueso y me genera hasta un 20% de tejido adicional a lo ya existente. Y el no estar desconectando directo al implante me trae los beneficios de que vamos a trabajar más limpio de este aditamento hacia arriba. Colocamos un healing. Y acá pusimos el otro implante, pusimos hueso, membrana, tachuelas. Tal vez me hubiera gustado poner aquí otra membrana. Eso no te das cuenta hasta que lo descubres. Pero se pasó un tiempo, descubrimos el implante, vemos buen grosor de tejido, muy buen grosor de tejido. Tenemos aquí una inserción del frenillo. Vamos a mudar un poquito esa inserción con el colgajo. Por esto les digo que me hubiera gustado meter doble membrana, cubrir todo con hueso. No pasa nada, funciona bien. Aquí es donde retiramos las tachuelitas. Colocamos este sistema, que si no lo tienen, úsenlo, les va a gustar mucho. Se llama Bone Meal. Cuando voy a bajar un aditamento tipo ONGUAM, donde yo quiero mantener un buen tejido, hay una porción de hueso que no permite que baje el aditamento. Coloco el cilindro guía, llevo una especie de trefina que entra perfectamente en esa guía y va a remodelar el hueso que no necesitamos. Vemos cómo sale el hueso regenerado. Y esto es lo que quita de hueso. Jamás tocó el implante. Pusimos ahí una esponja colágena precursora de hueso. Pusimos el ONGUAM más su cicatrizal. En esta forma. Y se sutura para mantener esa esponjita en su lugar y ayudar a cicatrizar. Y pasaron 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, vamos a hacer provisionales. Vemos el tejido es bastante bueno, muy buen tejido. Colocamos un temporal de titanio opacado. Vemos cómo aquí tenemos buen tejido. Hacemos un mock-up y hacemos los provisionales. Al día de hoy, este caso no está terminado. Así se va la paciente. Así es como estaba la tomografía de lo que se ha ganado de hueso, dónde están los implantes, dónde están las tachuelas. Ya tengo un provisional, tengo buenas papilas, tengo este lado que se había infectado y tengo este que acabo de descubrir. Así es como la paciente se va ahorita a Alemania, su esposo es alemán, ella regresará posteriormente a hacer carillas y coronas. No me gusta mostrar casos inconclusos, pero este es un caso que ha sido muy complicado, que lo hemos resuelto entre cuatro cabezas y pues ahí vamos, continuará. Y el último caso que vamos a presentar el día de hoy es un caso
que parecía hojuelas sobre miel. Esta señora es una persona súper linda, lindísima persona. Originalmente, ella y su familia me pedían prótesis removible estabilizada con locators. Y abajo teníamos buen hueso, caso contrario, arriba. Arriba les propuse que por lo menos cuatro implantes, el hueso era de una calidad bastante mala. Si vemos en esa radiografía, se pierden las corticales, no se ve muy definido, el hueso es malito, muy, muy malito. Y les comentaba, si yo les pongo tres implantes, se va a quitar un día la placa y sí se puede venir el implante. Llega el día de descubrir los implantes, los dejamos 6 meses. Veo este reborde, está chulísimo. Me pican las manos para hacer un holofor ahí. Uso la guía que anteriormente había utilizado para operar, porque sé que ahí va a estar el implante. Pongo puntos de anestesia. Esto me ayuda a separar la encía de la tapa de cierre del implante. Puedo hacer un colgajo y remover más fácilmente. Y empezamos haciendo una incisión grande, tiene que ser grande. El posterior, vemos cuánto tejido tenemos. Bastante tejido. Tengo casi 5, como 4.5 milímetros de altura de la cresta ósea, del reborde alveolar al borde superior de la encía. Vemos, este es el posterior. El implante superior, derecho, izquierdo, no me acuerdo cuál fue. Veo bastante hueso, se formó muy buen hueso. Aunque es un hueso débil, se formó muy buen hueso. Eso me da muy buena espina. Miren lo que tengo ahí. Maravilloso. Mucha encía, hueso hasta arriba, calidad mala, pero hay hueso. Tenemos que fresar un poquito sobre la tapa del implante. Aquí no hay otra manera más que fresar sobre la tapa del implante. Esas tapas de implante, vean cómo está toda rayada. La agarran después de quitarla y la tiran inmediatamente a la basura. Cuando quito la tapa del implante, vi algo que, siendo honestos, en toda mi práctica clínica nunca había visto. Tejido adentro de la cámara del implante. Qué raro. Se me hizo muy raro, bastante raro. No se les olvide esa tapa. Acuérdense de esa tapa. Voy a poner nuevamente la trefina para poder quitar el excedente de hueso. Excedente de hueso, recuerden eso, excedente de hueso. El implante completamente rodeado de hueso en 360 grados, inclusive hasta arriba. Pongo el pilar guía para el bone mill y pongo mi aditamento multi-unit. Siento que algo no baja bien. Si se fijan, aquí se ve un poquito de hueso, si ven el cursor, y decido retirar el aditamento para perfilar nuevamente con el bone mill. Vemos cómo el hueso se trepa aquí, no entran ahí las cazoletas, para nada. Ahí no baja, está pegando. ¿Qué quiere decir? Que ese hueso es tan, tan flexible, tan, tan, tan maleable, que se mueve cual si fuera plastilina. Voy a poner mi bone mill, voy a quitar mi aditamento, y aquí es donde empieza esa trágica y tenebrosa historia. El implante se viene. ¿Qué pasó? La densidad del hueso, la del paciente, o si se acuerdan, la tapita de cierre había tejido. Puede ser que el día que yo operé con técnica flapless, lo cual no es una contraindicación, puede ser que yo no tuve la precaución de ver que no estuviera empaquetando tejido. Si tú empaquetas tejido, puede ser que no se integre. Puedo encontrar muchas causas. Decía un maestro y amigo, hay implantes, un 5% de los implantes pueden no osointegrarse por ninguna situación aparente. Yo aquí empiezo a buscar culpables. Entonces, cuando reviso las fotos y veo esa etapa, digo, puede ser que yo haya sido, puede ser, pero pueden ser otras muchas cosas. Decido frenar, ese día decido frenar, descubrir implantes, ya no sigo adelante porque me da un poco de temor que los otros dos estén en condiciones similares. Y aquí está la tomografía. Vamos a quitar la música. Vemos implantes perfectamente osointegrados, inclusive ese implante al que coloqué un multi-unit
Yo lo veo por todos lados y hay hueso, no hay tejido reblandecido, no se ve nada raro, se ve perfectamente integrado. En la tomografía pareciera que hay algunas zonas que no tienen hueso. Recuerdo en el implante posterior, ahí pareciera que hasta veo las cuerdas, pero el implante posterior está muy estable, bastante estable. Y de ser un Hollow-Form, lo voy a convertir en una prótesis sobre 6 implantes, pero tengo otra complicación. Mis implantes estaban distribuidos para cargar las fuerzas en cierta posición. Mis implantes estaban distribuidos entre el naso palatino, entre el piso de la nariz, entre el seno maxilar, de manera que me complica mucho la vida y tengo que buscar donde haya mucho hueso y tratar de hacer las conexiones. 2 semanas después regresa a la paciente, perfectamente bien cicatrizada, y pues quitamos suturas. Hicimos una tomografía, la cual ya vieron, y una guía. Tengo que acomodarme en otras posiciones, siempre y cuando sea rehabilitable y funcional. Colocamos la guía, vemos cómo embona perfectamente bien. Hacemos una incisión gigantesca, nuevamente aquí con el equipo de Perio. Y encontramos esto. Vemos ese hueso es tan, tan frágil que está desmoronándose. Esto es un hueso con consistencia ligeramente mayor a la de un mazapán. Vemos cómo hay hueso en los posteriores, hay hueso por arriba, y descubrimos esto siempre con temor, siempre con un poquito de temor. Nasopalatino gigantesco. Y esto es cuando solo con la mano el implante se viene. Decía la doctora, que es mi asistente de cabecera, doctor, es que le dio muy fuerte. Mis manos no llegan a más de 15 newtons. Yo he quitado varios implantes de diferentes marcas y batallas para quitarlos. No salen con los dedos. No es lo normal. Esto no está normal. Reviso la guía. Ya se hizo el colgajo. En algunas zonas tengo encía. Somos cuidadosos. Y ahora no quiero ofrecer nada. Si yo ya vi que el hueso tiene la densidad de mazapán, lo que yo quiero es estabilizar esa guía. Usamos el mazo y literalmente como si fueran clavos. No batallamos para que entraran. De hecho, cuando empecé a poner los clavitos, o los pines de fijación, mejor dicho, con mis propios dedos, estaban entrando en hueso. Solo los terminé de asentar con el mazo. Con 6 implantes va a ser más predecible. Usamos tissue punch para quitar el excedente de tejido. Y esto es como se ve. Vemos este hueso, el paladar, donde quitamos el otro implante. Y nuevamente a muy bajas revoluciones, completamente subfresado. ¿Cómo vamos manejando esto? Bajamos 3 implantes, uno que repusimos, más 2 más. Ahora ya no va a ser un Hollow-Form, ahora va a ser sobre 6 implantes. El protocolo te dice que no tienes que bajarlos todos inmediatamente, los vas bajando poco a poco, como cuando vas estabilizando una repisa. Vemos el torque que tenemos. Tenemos buen torque en dos, en otro tenemos un torque bastante malito. Retiramos la guía y terminamos de posicionar a mano algunos de los implantes. Tenemos acá ya descubiertos. Ponemos los aditamentos multi-unit. Acá está el pilar guía para el bone mill. Esto, no sé si está por aquí. No, no está la foto. Terminamos de remodelar el hueso, no con fresa, con el back action. Con ese lo terminamos de remodelar. No está en la misma posición que yo quisiera, pero están todos en hueso. Está todo, todo va a estar abrazado en hueso. Donde quitamos el implante, podría no poner hueso, pero mi obsesivo compulsivo me dice, sí, métele, no le va a hacer daño y hay que se quede. La prótesis, en el protocolo te dice que pongas un dique de hule. Yo puse teflón para que estuviera más íntimamente unida, pero siempre que haces eso puedes tener un arrancamiento de suturas. Tenga cuidado con eso. Hicimos carga inmediata, esto fue a los 3 días. Dejé un implante dormido que no tenía ni 15 newtons de torque. No está en el arco que yo quisiera. Está funcionando.
Está cargando y la idea es que esto ferulice unos con otros y esté funcionando. Tengo uno, dos, tres implantes perfectamente integrados, dos nuevos con 35 newtons. El que era vecino al que quitamos, ese tuvo un torque de 15 y lo dejamos dormido. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo se ve la radiografía con su prótesis fija de carga inmediata? Pareciera que está muy cerca el implante. Recuerden que retiramos la guía y terminamos bajando a mano, pero en la planeación, este implante está por atrás de este. No se toca, jamás se llega a tocar, aunque aquí en la panorámica pareciera eso, pero no se toca. La paciente está muy a gusto, está muy contenta después de un episodio de depresión. Y este es un caso que es reciente. Siguiente ocasión, cuando ya esté integrado, unos cuantos meses, podremos mostrar la conclusión. Y bueno, recapitulando, ¿qué es algunos tips que pudiera aportar respecto a esta charla? No solo es mostrar lo que hacemos, la idea es que se lleven algo que les funcione. ¿Qué necesito yo hacer para cirugía guiada? ¿Caso sencillo o caso complejo? La guía 100% estable. Si algo se mueve, algo no está bien, tienes que revisar qué es lo que está mal. Tiene que ser pasiva, no entrar a fuerzas. Anillos metálicos. Hay N cantidad de estudios que demuestran que tener anillo metálico te da dirección a tus implantes tridimensionalmente hablando. Pines de fijación. Yo he visto, sobre todo en el norte del país, he visto doctores que hacen guías y terminan haciendo cirugía de una manera, yo les digo que están mancos, porque su mano izquierda está deteniendo todo el tiempo la guía y esa guía se mueve al antojo de su mano y ahí no hay precisión. Los pines de fijación te mantienen la guía estable y te permiten tener dos manos para operar, no solo una. Cuando hablamos de control adecuado de variables, si voy a hacer postextracción, cómo está mi doble escaneo, si es un doble escaneo, si es un diente unitario, tengo muchas, muchas variables que tengo que controlar y eso lo podríamos ver, hablar mucho acerca de lo que te puede incrementar el margen de error o el margen de éxito. Y como sugerencia personal, ser muy observadores, súper observadores. Veamos todos los detalles. El sacar fotografías nos ayuda a darnos cuenta en qué la hemos regado, porque todos, todos, todos la regamos. Y pues bueno, serían mis pequeñas recomendaciones. Creo que estos tres casos son bastante significativos y espero algo se puedan llevar respecto a ellos. Y siempre, siempre voy a poner esto. No debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Charles Chaplin. Por su atención, gracias. Y bueno, por último, pues quisiera invitarlos a un curso que tenemos en San Luis. Ya estamos próximos a cerrar el grupo. Es el manejo de tejidos blandos.